Hola, ¿cómo estás? En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer suelos personalizados dentro de Revit. Para ello me iré a plantilla arquitectónica. Verificaré que esté trabajando con metros y dos posiciones decimales. Seleccionaré suelo. Crearé un rectángulo, en este caso será de 5 por 5, daré a aceptar y crearé un corte. Me iré a esa vista en corte con una calidad alta y cambiaré este piso por cualquiera que tenga un acabado, en este caso un suelo con pavimento flotante de 30 centímetros. Me iré a una vista en 3D, haré un despiece. Aquí puedo ver cómo ya se separó la estructura del suelo y daré en dividir piezas. Daré en editar boceto y en vista de nivel 1 crearé un cubo. Recuerda que si el video va muy rápido puedes bajar la velocidad en los parámetros de YouTube. Yo haré esto un poquito rápido para que no se haga tan largo el video y no te aburras. Una vez creado este cubo, empezaré a hacer múltiples copias de él, en el sentido vertical y en el sentido horizontal de igual modo. Borraré los sobrantes de cada lado, arriba a abajo y si es necesario de izquierda y derecha. Daré en palomita y antes de volver a dar en palomita tengo que verificar que se me aparezcan las líneas de color verde. Una vez hecho esto daré en palomita y en la vista 3D puedo ver que ya se me hizo la división y puedo seleccionar cada uno independiente de los otros. Será en esta vista 3D, en planta, o mejor dicho, en vista superior del 3D, es empezar a seleccionar cada uno de los que sean iguales. En este caso, los que son cuadrados en diagonal o pudieran ser rombos en dirección diagonal, de abajo hacia arriba. Quitaré la palomita de material original. Me iré a una vista realista. Y
y asignaré un nuevo material. Para ello me iré a Biblioteca de Apariencias, en el apartado de Cerámica. Y puedo seleccionar cualquiera que esté aquí. O simplemente irme a apariencia y modificar el color. En este caso asignaré un color un poquito más gris. Daré en aceptar. Y se me han cambiado todos. Ahora sí, crearé un nuevo material. Cambiaré el nombre y le pondré cerámica blanca, tipo 1. Biblioteca de apariencias, cerámica, y seleccionaré este blanco. Doy en aplicar y aceptar. Y aquí ya noto una diferencia entre el gris y el blanco que acabo de asignar. Ahora seleccionaré los rombos que van en sentido vertical. Nuevamente quito la palomita de material del original. Selecciono este de cerámica blanca. Antes le cambiaré el nombre, pues es un poquito más gris. Y le pondré cerámica blanca tipo 2. Crearé un nuevo material y a este le pondré como nombre cerámica gris. Me iré a Biblioteca de Apariencias, cerámica blanca. Y bajaré un poco su tonalidad a un gris más oscuro. Muy bien, doy en aplicar y en aceptar. Visualizaré un poco esto. Y es de este modo como podemos crear suelos personalizados dentro de Revit. Espero este video te haya servido. Nos vemos la próxima.